Esto surgió hace más de 2 años que venimos siguiendo esta liga que se llama Las Colonias. Tras la pandemia se suspendió, se cerró todo. Y bueno, ahora volvimos con todo. Son todos clubes que no pueden estar en Liga Santafesina. Somos 7 clubes. Así que, bueno, armamos esta liga con mucho esfuerzo para poder que toda la gente, los chicos de los pueblos puedan jugar, ¿no es cierto? Bien. Vemos que hay muchos chicos que se acercaron, que vienen aquí a practicar, que quieren jugar. ¿Esperaban por ahí esta revolución que se generó aquí en San Carlos Norte? No, la verdad que no pensábamos que se iba a revolucionar tanto, pero hoy en día me pone muy contento para la gente de San Carlos Norte y para todos los chicos de acá, que hoy en día jueguen en su pueblo. Para nosotros es un orgullo, y para mí personalmente muy satisfactorio. Bien, y poner nuevamente en funcionamiento la cancha, que nuevamente se empiece a pensar en poner lindo el club y reactivar un poco lo que tiene que ver con el fútbol, que también fue histórico. Bueno, no es la primera vez que haces fútbol aquí en el club, lógicamente. No, la verdad que no. Hace más de 50 años que el club estuvo cerrado. Se practicaron deportes, escuelita de fútbol y otros deportes, pero no fútbol de primera. Y volver a llevarlo a primera ahora, después más de 50 años, la verdad que nos llena de orgullo. Y bueno, como te digo, mucho esfuerzo. La situación económica que tenemos hoy en día por ahí no nos favorece, pero con esfuerzo, con todos los jugadores, el plantel, todo el cuerpo técnico y con la ayuda de la comuna y los sponsors estamos llevando esto adelante. Bien. Y Fabián, también vi que también incorporaron también el fútbol femenino, o sea, no solamente los chicos ahí de la primera, sino que también el femenino, que también vemos que está creciendo mucho. Sí, también ahora tenemos fútbol femenino y tenemos escuelita recreativa también, que están haciendo prácticas por las tardes. Fútbol femenino también ahora se está fomentando, así que vamos a meterle también ficha a eso. Bien, todo aquel de San Carlos Norte que quiera venir a practicar fútbol se puede acercar al club, al lugar, ¿con quién se tiene que comunicar? Sí, los chicos están todos invitados a acercarse al club, a participar, a colaborar y a disfrutar de este predio que es de ellos, ¿no es cierto? Fabián, muchas gracias. Bueno, felicidades por todo el laburo que están haciendo, que es realmente admirable. Bueno, muchas gracias a vos. Vamos a hablar también con el técnico, con Walter Gómez, el técnico del equipo Deportivo Norte, que está participando justamente de esta liga de fútbol. Bueno, Walter, me imagino que vos como técnico, este es un desafío importante, un desafío distinto, pero un desafío realmente muy lindo. Sí, la verdad que sí. Lo lindo de esto es que son todos chicos del pueblo, por eso me he decidido de querer agarrar esto, ¿viste? ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo te contaron un poco esta idea, esta propuesta? No, es como el presidente ahí, el Fabián, y todos los chicos de que organizaron todo esto para pues, empezar a mover el club, me fueron a hablar, así que ni lo dudé. De una le dije que sí. Bien. Y bueno, contame actualmente cuántos días estás entrenando y con cuántos jugadores contás a disposición. Estamos entrenando en estos momentos martes, jueves y viernes. Y un total de jugadores de 25 fichados y algunos más que se están agregando en estos momentos. Bien. Ya el otro día tuvieron su primer partido. ¿Cómo ves el nivel de esta liga nueva que se formó? Que, con clubes que también tienen su cierta tradición, al igual que Sportivo, y que eso también está bueno. La verdad que buena. Por lo menos el inicio que tuvimos nosotros... fue bastante bien, con un triunfo de 3-0, así que y esperemos que vaya todo bien, porque en estos clubes acá, viste, son todos chicos que han quedado ya sin jugar en los clubes, entonces bueno, volvemos a empezar a funcionar de vuelta. Bien, ¿cuál es el objetivo que por ahí se proponen en cuanto a lo deportivo? Y siempre es ganar. ¿Viste? Y nosotros buscamos eso, estamos preparándonos para eso y hasta el momento nos está yendo bien. Bien. Bueno, vamos a hablar también con Gustavo, quien ha sido el goleador del partido del otro día ante Independiente Las Tunas. Bueno, Gustavo, me imagino que también contento con este nuevo desafío que lo tiene Sportivo nuevamente con el equipo de fútbol. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que contento. Hicimos un partido bueno el otro día, el primer tiempo medio aguerrido. Pero en el segundo tiempo, cuando se nos abrió el arco, pudimos convertir y bueno, se nos hizo un poquito más fácil en equipo para sacar adelante el partido entre todos, ¿no es cierto? Bien, desde lo personal me imagino que contento, hiciste 3 goles nada más y nada menos. Y la verdad que sí, en lo personal siempre uno, el delantero que vive el gol, le gusta hacer goles, le gusta convertir y bueno, cuando convierte y más cuando sirve para ganar, se pone contento
y le da muchas más ganas para enfrentar la semana para el próximo partido, ¿no es cierto? Bien, Gustavo, contanos, bueno, vos me imagino que sos aquí de San Carlos Norte, tu recorrido futbolístico por ahí para los que no te conocemos. Y sí, dale, yo soy de acá, de San Carlos Norte, hice inferior en Argentino de San Carlos. Bueno, tuve un pequeño paso por Unión de Santa Fe, una pretemporada, una mínima pretemporada, y después jugué en Libertad de San Jerónimo. Ajá. Muchos años, he jugado 8 años, 7, 8 años en Libertad, también ahí en primera y reserva, y bueno, después dejé por cuestiones personales, viste, falta ganas de entrenar y esas cosas. Bien, me imagino que también vos que sos aquí de San Carlos Norte, la comodidad de tener un club a disposición y después venir a entrenar todos los días, al igual que tus compañeros. Claro, sí, esto está genial, tenemos el club a un paso, nos conocemos todos, formamos un grupo lindo, unido. La verdad que está bueno que hace más de 50 años que haya fútbol, ¿no es cierto?, de primera división. Uh-huh. Y nada, vamos a ver qué pasa este año y ojalá salga todo bien y que cumplamos el objetivo a fin de año. Seguro. La última, el próximo partido van a ser locales, el próximo domingo, no sé si querés hacer la invitación a la gente de aquí del pueblo que quiera acercarse, que apoye justamente esta iniciativa. Sí, sí, invitamos a toda la gente de San Carlos Norte y a la zona que si quiera venir a apoyar el equipo. Jugamos de local, 4:30, 5:45 más o menos, que venga a alentar a Sportivo. Que para nosotros va a ser buenísimo y nos va a dar un envío anímico muy grande, ¿no es cierto? ¿Contra quién juegan? Contra Quilmes de Fram.